All right, welcome to the open space number two from model number six. In this second open space, we are to discuss, we are going to talk about oral skills, we're going to talk about your recording, we are going to revise some materials, theories that are really going to help the formation or the learning acquisition or even the approach that we probably gonna have to come up with our own learning process, right? Speaking oral skills is always an opportunity, really important for the students of any language, because it gives the opportunity to have or increase in levels, right? When we want to learn particularly any language. We think that maybe English is a difficult English, or English is the most difficult. The theory says that it's not. Of all the languages that is coming on second place, probably it can represent a really hard activity to reach. But there are strategies, there are techniques, there are skills that we need to. First of all, identify them, and after that, we are going to own it and practice it. And in the end, practice is going to represent 90% of the push or the power that we need to use, and then increase it, and finally improve it. Este es el segundo espacio, y como les había comentado, el segundo espacio lo vamos a dejar para actividades orales, para ver sus habilidades, los tiempos de grabación, qué es lo que pide la rúbrica en particular cuando habla acerca de estas grabaciones, por qué el tiempo límite, ¿verdad?, en las grabaciones, por qué el tutor, el asesor me dice que bajo mi esfuerzo, pero si mi esfuerzo no me da para 1:30, ¿qué puedo hacer? Algunas técnicas. Y la teoría que sustenta la propuesta que yo les comenté la sesión pasada, en donde habría que reconocer lo que traemos nosotros potencialmente en el aprendizaje y cómo lo podemos aprovechar para que de esta manera lo que venga sucediendo en términos de desarrollo oral pues se vea mejorado. Hay que enfrentarlo porque, pues, obviamente les había comentado que la plataforma en línea en el módulo 6 y el módulo 7, que son en inglés, pues está preocupada no solamente por la parte estructural, la parte escrita, sino también por la comprensión auditiva y finalmente por pues la producción oral, que en algunos casos suma, ¿verdad?, suma las capacidades que podemos alcanzar, y en otras tantas, pues, afecta, ¿verdad? Disminuye al grado que, pues, al conteo de estos 5 días, pues, tenemos, ¿verdad?, algunas ausencias de estudiantes que no han entrado, no han participado, pero que sí entraron y que sí verificaron, probablemente vengan bienvenida Rosa Espinosa, qué bueno que nos visitas, que vienen de unos buenos módulos, pero lo que yo les comentaba la sesión pasada, se sienten tan mal que definitivamente ya no participan. Felicitas, por ejemplo, me sorprendió su material oral. Rosa también es de las que tienen una muy buena aproximación. De las que me acuerdo ahorita, sale, si ustedes ya lo mandaron, ya les revisé, los que estoy ahorita me están dando vuelta, también Wendy, tienes una buena aproximación, pero en la retroalimentación, es verdad, le estoy poniendo datos que abonan a esa actividad. Eventualmente vamos a ir cambiando la retroalimentación. Buenas tardes, Rosa. Y en algunos puntos, como ya lo vi en esta primera semana, enviaron la actividad oral de la, algunos, uno o dos, enviaron la actividad oral de la actividad 1, pero no la enviaron en la actividad 2, no sé qué pasó, quiero pensar que error de dedo,
error de instrucciones. Entonces, hay que tener esa, pues, digamos, cuidado, esa revisión previa, porque, pues, obviamente, si no lo hacemos, nos va a afectar. Entonces, necesitamos estar checando, ¿verdad? Algo que siempre les aconsejo yo es verificar el envío. ¿Cómo verifico el envío? Abrir la actividad en otro dispositivo. A lo mejor en un celular o en otra computadora, porque hay una frase que utilicé que pues me tiene muy, muy seguro de la instrucción, es la verificación del codec. ¿Qué es el codec? Pues es el gancho del archivo cuando se envía, ¿verdad? Es como el boletito. Y en ocasiones verificamos en nuestra propia computadora y al hacerlo en nuestra propia computadora, pues obviamente el archivo se va a abrir. Pero, buenas tardes, Guadalupe González, pero cuando lo hacemos en otro dispositivo, como no tiene ningún tipo de, pues digamos, ¿verdad? De candadito, de flechita, de agarre, pues no lo abre, ¿verdad? Y la otra parte que también es importante considerar es dejar las grabaciones en Drive públicas. Me envían las ligas, sobre todo cuando las conectan con Drive, y las dejan privadas. Les voy a poner, ten siempre la confianza de que te voy a poner las revisiones de acuerdo a cómo tú envías la actividad. Difícilmente va a haber alguna otra actividad de revisión ambigua que no te resultes tan familiar de revisar, pero cuando eso suceda, ¿verdad? También tienes el derecho a réplica durante la semana. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? En el bloque 1, vamos a trabajar cuestiones administrativas, nuevamente dándole estas respuestas probablemente a las dudas que tengamos acerca de las grabaciones. Y en el bloque 2, vamos a revisar un material que voy a compartirles y sobre eso vamos a ir trabajando las actividades orales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes, que quieran preguntar? Gracias, gracias. Muy bien. Me han estado preguntando de forma privada los tiempos, cuánto tiempo puedo durar, y algunos otros están muy preocupados porque no alcanzan el tiempo, no les alcanza el tiempo de grabación, y creo que por ahí va la omisión del envío. Son dos puntos que tengo que aclarar. El punto uno, los niveles. Gracias, Rosa, gracias a los que me han contestado. Los niveles de inglés van determinados por alcances y limitaciones que van instruidas dependiendo del nivel en que te encuentres. El tiempo de duración de grabaciones, por la naturaleza de la actividad, únicamente te va a permitir 1 minuto 30 en unas actividades y 2 minutos en la otra. Gracias, Marilu. Entonces, cuando yo hago mi grabación y me tomo el tiempo, debo de cuidar ciertos aspectos. ¿Qué es tomarme el tiempo? Dejar que el audio corra, ¿verdad? No ensayar, no practicar. Es diferente, ¿sale? No ensayar es cuando ya tienes tu actividad y la comienzas a repasar, a practicar. Practicar es no revisar el material, no revisar lo que estás contestando en la actividad, y por ende, pues cuando ya lo vas a presentar, el tiempo no te alcanza. ¿Cómo lo resolvemos? Practica. Practica por frases. Hello, my name is Montserrat Torres. I am 27 years old. I live in Mexico City. Es una proyección, Montserrat. No es personal. I like dogs and I like cats. I am a tall person. I am a happy person. I have black hair. Esto ocurre con la práctica. No estoy anticipando que así tengas que hacerlo. Yo estoy siempre, voy a, siempre voy a respetar nuestro acuerdo. Es tu propia producción, es tu propio esfuerzo. Pero sí, ¿cómo evitamos
perder estas oportunidades. Grábate primero las veces que consideres. Primero, una natural, como te salga, y haciendo todo lo que te pide. Les había sugerido que para ahorrar tiempo, pues no repitan los conceptos. Por ejemplo, hay una actividad en donde me encontré que decían name, fulano de tal, age, 28 years old, telephone number. Les dije que podían hacer la eliminación de esos pequeñitos conceptos y decirlo como si fuera una presentación normal. Sí, hello, my name is Marta Rodríguez, I am 20. ¿Sabes cómo lo podemos mejorar esto? Aquí aparece el foro aprendiendo. Si ¿Sí te acuerdas? En el foro aprendiendo tienes que presentarte. Y si lo relacionas con la integradora 1, es prácticamente, ya te estoy dando la clave, es prácticamente lo que escribes en el foro aprendiendo. Te presentas tus gustos y de ahí preguntas a los demás sobre lo que tú quieras conocer sobre esa persona. Entonces, yo les hacía la sugerencia. No repitas, ¿verdad? Esos pequeños tópicos dilo sin pausas. ¿Para qué? Para que vayas ahorrando tiempo en no estar nationality, zip code y todo eso te quitan, aunque sean microsegundos, pero te los quitan. Los que ya lo hicieron y lo hicieron bastante bien en los tiempos, felicidades. No lo estamos dirigiendo específicamente a ustedes. Incluso a los que ya les revisé y tienen una buena calificación, una calificación que esté entre los 80, 80, de 80 para arriba. También bien hecho. No se me estresen en, lo voy a cambiar. No, quiere decir que ya estás bajo el umbral positivo de una evaluación que me imagino que te parece apropiada a lo que estamos logrando. Lo estamos diciendo porque, pues, tengo muy pocas actividades. Ya hoy revisé las 10 de actividad 1 y creo que son 7 o menos de la actividad 2. A viernes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que entre sábado y domingo y más de domingo, después de las 8 de la noche, voy a recibir 20 actividades. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí viene un comentario bien importante. Si ustedes, insisto, esto va para los que no han enviado, pero si en algún momento les sucede, también tómenlo en cuenta. Cuando tú envías la actividad el domingo, después de las 8 de la noche, en el módulo 6, la plataforma se satura. Yo, por ejemplo, dejo de revisar hasta las 8 de la noche del domingo. ¿Qué va a pasar y qué ha pasado históricamente? Tengo hasta 10 actividades entre las 10 de la noche y las 11:59. ¿Cuál es el verdadero problema? No es que se sature, no es que me llegue a esa hora, no. La retroalimentación va a llegar. Y si no te satisface y si no cumples con lo que te indica la rúbrica, la calificación va baja. Y ya no se puede mejorar. ¿Me explico? Entonces, la importancia de cumplir con los tiempos en la entrega es para que puedas tú revisar, ¿sí? Ya, insisto, me llegaron algunas actividades sin la grabación de la actividad 2. Esa ya la revisé hoy. Chéquela. Si es tu caso, vuélvele a enviar, porque en la semana activa ya no tienes que pedir permiso para volverla a subir. Eso es lo importante de que tengamos que enviar las actividades a tiempo. ¿Correcto? Entonces, ya practicaste, ya ensayaste, ya cumpliste los tiempos adecuados, ya viste que duraste máximo 2 minutos 10. 1 minuto 35, 1 minuto 40, ¿verdad? No hay problema. El criterio cognitivo y el criterio comunicativo, ¿sí? Cumplen, ya a esta altura ya leíste la rúbrica. Audios de mala calidad o no sube el audio. Dificultad en la pronunciación correcta de las oraciones o no cumple con los lineamientos de pronunciación.
¿Esto qué quiere decir? Que el audio es tan importante como todo lo que realizas en la plataforma. Por eso les comentaba, suban la actividad, no se detenga, suban la actividad. Profe, pero si no pronuncio bien, sube la actividad. Profe, tardé 3 minutos. Si te deja subirla, súbela. Ya veré yo cómo la descargo en tiempo récord, pero estamos de acuerdo. Yo te voy a revisar únicamente el minuto 30, máximo minuto 40 o 2 minutos 10, máximo. Estate consciente de eso. Audios de mala calidad. Por favor, muchachos. Yo respeto muchísimo su situación parental y laboral, incluso social. Pero un audio de mala calidad se caracteriza porque el ambiente de fondo perturba lo que estás pronunciando. En algunos casos, lo absorbe. Clásico. Si es tu caso, créeme, no es personal, pero es un ejemplo clásico. Tenemos bebés pequeños. Aquí la mayoría, pudiéramos pensar que son madres de familia, ¿verdad? Lo comento así porque no veo nombres ahorita de estudiantes varones, pero clásicamente son varones también los que cuidan a los bebés. No hay ningún problema. El detalle es que los niños, los bebés, los peques, exigen más atención. Entonces, tengo grabaciones en donde se escucha el nene, la nena, ¿verdad? El bebito, y está llorando, se está quejando. Hola, buenas tardes, Ana, bienvenida. Está jugando, papi, papi, mami, mami, ¿sí? Y están grabando el audio. No lo hagas. No lo hagas porque ese es su característica, ese se denomina audio de mala calidad. Bienvenida, Beatriz. Audio de mala calidad. ¿Por qué? Porque no vas a pronunciar y no voy a revisar qué tan bien pronuncias. Le digo, claro, no ha llegado Felicitas. Bueno, pero está Rosa y también está Wendy. Las pronunciaciones, dijimos, no tienen que sonar como si fueras nativo americano. Eso fue un acuerdo. Y yo reviso y escucho, subo volumen a mi computadora y estoy. Que se pronuncien las letras completas, que haya la entonación, el ritmo. En la siguiente semana vamos a ver qué son esos detalles de ritmo, de tono, ¿verdad? Si nos alcanza el tiempo hoy, las voy a presentar así rapidito y la siguiente semana las vamos a trabajar para que lo ubiques. Entonces, se sorprendan o no, pero para mí, a presunción de una buena pronunciación, para mí, es correcta, es apropiada y mereces experto o capacitado. Te fijas que los criterios están por criterios y por niveles de desempeño. Anteriormente, fíjate, cuando el asesor decía, no, hay mucho ruido detrás, no pronuncia bien refrigerator, no pronuncia bien competition, no pronuncia bien name, incluso los números no me los dice en inglés, me dice, my telephone number is 55521. Incluso en español también falla. ¿Sabes qué hacía la rúbrica? No evaluable. Hubo mucha respuesta. Decir, ¿cómo me califique? Y eso fue, fíjate, en un seminario de buenas prácticas, yo y varios colegas y yo, ya ven que siempre el burrito por delante, perdónenme. Varios colegas y yo dijimos eso, que estaban en un proceso de formación inicial que muchos no habían tenido, ¿verdad? La experiencia de aprender idioma y esa calificación no evaluable los dejaba mucho más atrás del alcance que pudieran haber tenido. Entonces tomó la decisión de requiere apoyo. Cambió el no evaluable por requiere apoyo. Entonces estamos conscientes que requerimos apoyo, pero hay que evitar esas situaciones. Por ejemplo, yo en mi caso tengo dos perros de raza grande, boxer, y si tienes animales grandes, pues sus ladridos son potentes.
Y los boxers, por su personalidad, son bien argüenderos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que le llame la atención, lo que van a hacer es ladrar. Y bueno, en su humilde casa, tengo las ventanas al exterior a un lado mío, y pues ya sabrás, las motos, el panadero con el pan y el camotero, no sé si les pase en su ciudad todavía el camotero, aquí pasan, ¿verdad? Ah, mira, Wendy, estamos en la misma situación. A veces los panaderos, bueno, los que están en el ruido, se paran en la calle y no voy a salir, ¿verdad? A gritarles, oigan, estoy en clase. Entonces, yo comprendo la situación. Sin embargo, que créeme que en la medida de lo posible voy a evitar ese. todavía pasa, ¿verdad? La campana, así es Beatriz, así es Elena. Entonces, evitamos todo eso. Insisto, yo respeto tu condición parental, maternal, y cuida nada más. Ah, imagínate, Marilu, ya me imagino, los trailers, freno de mano, patrullas, ¿verdad? Entonces, estamos conscientes de esto, ¿verdad? Que hay que cuidar nuestras grabaciones. Enciérrate en tu recámara, enciérrate en el baño, nada más no te pongas enfrente de la pared de fondo, porque se va a escuchar mucho eco, frente al espejo, que es un buen recurso de ensayo, ¿verdad? Para evitar esto y que pues te quiten una oportunidad. Ah, mira, estamos todos de acuerdo, Montserrat, en el tamaño de los perritos y el ladrido, ¿verdad? Porque también tengo una perrita chihuahua. Bueno, si tiene chihuahua, no, pues, no tengo que explicar, ¿verdad? Describir las reacciones de un perrito chihuahua, que es todavía más que los boxers, ¿correcto? Entonces, hay que cuidar esos detalles técnicos, ¿sí? Ya ahorita mismo ya estoy comentando. Quienes están en un buen proceso, si no lo sabías, si no te habías dado cuenta, a los que ya mencioné ahorita, felicidades, ¿correcto? Este es un paso y hay que mejorarlo, ¿correcto? Los que todavía no he revisado, o los que revisé y una retroalimentación parecida, bueno, pues mi reconocimiento a esta semana. Vienen más actividades, vienen más detalles en grabaciones, pero ya estamos, ¿verdad? Unos pasitos adelante, ¿verdad? 80% adelante, 70% adelante, y lo demás nada más es pulimento. ¿Cómo lo vamos a pulir? Con las actividades que trabajemos los viernes, ¿correcto? Entonces, en resumen del bloque 1, envíen sus actividades orales, no se me estresen, grábalas, sigue por favor las recomendaciones en la los atajos, los consejos que te doy sobre cómo acotar los tiempos de grabación. No te me prejuicies previamente, dale de seguido para que podamos pues tener un buen impacto, y sobre todo un buen resultado, ¿correcto? Preguntas, bloque 1. Dudas, comentarios del bloque 1 sobre las cuestiones técnicas. Gracias, Marilu. Gracias, Monse. Excelente, Wendy. Correcto. Permítanme, tengo un mensaje importante de hoy.
Bien. ¿Qué sustenta la teoría y qué recomendaciones generales para tener? Okay. Para tener una buena referencia en las grabaciones, permítanme. Ok. Beatriz, ¿quieres comentar algo? Ah, ok. Ok. Muy bien. Problemas de pronunciación en los estudiantes de inglés cuya lengua materna es español. Sergio Guizar Espejo, pues es un experto, ¿verdad? Por más de 25 años, acerca de, pues, la enseñanza de inglés como segunda lengua. A ver, aquí. Ver otra vez, ver. Modo lectura. Ok, si ¿sí lo alcanzamos a ver, jóvenes? El material. Muy bien. A grande rasgo, voy a irme rapidito. Vamos a ir explicando la parte pues más técnica. Tener pronunciación correcta es vital para el éxito del estudiante de idiomas, pero ese aspecto lingüístico es descuidado en la enseñanza como segunda lengua. El enfoque en la pronunciación debe ser de alta prioridad para lograr un efecto positivo dentro y fuera del salón de clases. Muchos profesores de inglés creen que es mejor emplear el tiempo en gramática y vocabulario y a dejar de lado pues las habilidades comunicativas. Sin embargo, estas deben pues tener un plano de abordaje. Sugieren, esta es una parte importante, los profesores no se sienten preparados para enseñar pronunciación, lo que les crea inseguridad producto de la experiencia o desconocimiento de la fonética inglesa. Se van a sorprender que hay una gran cantidad de maestros de inglés que sienten esta afectación directa, que sienten que no pronuncian de forma adecuada, o el otro temor mayor del profesor de idiomas, que dentro de su lista de estudiantes haya uno o más estudiantes que hablen inglés o que conozcan del idioma. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean su participación oral y dicen, bueno, vamos a irnos por la parte gramatical y vocabulario, porque hay una razón tácita. El estudiante americano promedio o la persona que está en un contexto de habla inglesa no entra a profundidad en las cuestiones gramaticales y creen los maestros, esos maestros de los que hablamos, que yéndome a la parte gramatical lo voy a poder controlar. Tal vez sí. Sin embargo, pues esa parte sí afecta obviamente el resto del camino de la práctica en la búsqueda de las cuatro habilidades. Oír, leer, yes, hablar y escribir. Dos y dos. Unas son finas y otras son de producción. Debemos estar preparados. Hay que tener presente que con este problema de pronunciación se impacta la capacidad del habla, sino también la capacidad de comprensión del aprendiz. Es decir, los estudiantes de inglés como lengua extranjera tienen problemas en el desarrollo de las habilidades de escucha porque las universidades se enfocan en la gramática, lectura y vocabulario. Las habilidades de escuchar y hablar no son aspectos relevantes en muchos libros y los profesores no toman en cuenta esas competencias. En consecuencia, ¿verdad? No sé, el estudiante de inglés pues dice, bueno, pues no me califica. Ah, entonces me voy por la parte de gramática. Es común escuchar, ¿verdad? Pues los expertos en donde se argumenta a incluir libros de texto con inglés americano o inglés británico, ¿verdad? Porque pues dicen que el inglés británico, el inglés, perdón, americano es más aceptado que
que el británico, porque uno es más limpio y uno es más sucio. Y estos debates, obviamente, pues no hay forma de pues compararlos, porque cada uno de estos dos idiomas tiene su propia representación y sus alcances. Aquí lo importante es que tengamos inglés, británico, americano en el uso. Me hacían la pregunta la semana pasada, teacher, ¿puedo utilizar en mis grabaciones americano-británico? Dije, no hay problema, yo no voy a hacer diferencias. When I'm doing some kind of scoring or evaluating the activities, I'm not using that kind of competitive issues or tables because I'm working with your effort. I'm working with your own activities. I'm not doing this comparative between American English and Ana Garcia English. I'm not. It's not correct, right? Or Maria Guadalupe English or Beatriz Clemente English. I'm not doing that comparative because your own English, your own production has to do with your effort and the way you are learning the materials or the activities in English. So it's not bad to use any type of English you want, especially when we are trying to practice English, correct? You can understand, you can hear, you can listen to music, you can listen to radio, you can watch movies in any type of English you want. The point is you have to use it and you have to practice. Practicar sobre cualquier tipo de material independientemente va a hacer que nuestro sistema auditivo, que es un sistema fino, ¿correcto? Pues despierte y diga, ah, caray, sucede. Hay un mito, seguramente lo han escuchado, acerca de los niños. ¿Verdad? Te puede llevar un bebé de 2, 3 años a cualquier país y lo va a aprender. ¿Ustedes creen que lo aprende nada más porque está niño? ¿O hay un sistema que el niño desarrolla para poder producir ese idioma? ¿Ustedes qué creen? ¿Aprende porque se va chiquito o aprende porque hay un sistema que ayuda a que desarrolle ese idioma? ¿Quién me puede contestar esa duda? Excelente, Wendy, excelente, Marilu. Dice, no, pues es que váyanse a Estados Unidos. Había por ahí un debate en una escuela que si quieres aprender inglés, vete a Estados Unidos. Y yo decía, y nada más porque saber eso va a aprender. Pues sí, tiene que aprender. Ears, ears. Hundreds of people are studying in the United States that they don't speak English. Is that correct? Tienen conocidos que se van 2, 3 años y no hablan inglés, quieren pronunciar, quieren interactuar, pero no lo aprenden. ¿Por qué no lo aprenden? Porque no hay un sistema, ¿verdad? No hay un sistema de repetición, de rebote, que produzca que esta persona que se va, y luego, ahorita vamos a ver los mitos acerca de eso. Entonces, nuestro sistema de repetición para poder conectar, porque son conexiones comunicativas, lo que escuchamos con lo que producimos. Hay otra frase que me gusta mucho. Para poder trabajar, para poder lograr que el estudiante, de la edad que sea, pueda producir un diálogo, pueda producir un texto oral, es porque debe estar expuesto primero a esa naturaleza de actividad. Y si no, no lo va a lograr. Entonces, ahí venía lo que te comentaba ayer. Oye, imagínate, primer semana, y que ya tengas que presentarte en inglés sin haber practicado antes, pues es un reto que tiene mucho valor y hay que reconocerlo. No, si no habla bien inglés como Tim dice ahí, entonces le voy a calificar con un 6, con un 7, ¿verdad? Ya porque sí, entonces yo lo hago del lado opuesto, no al contrario. Vamos a darle power, vamos a darle un push, un empujoncito a que el estudiante diga, ah, caray, mira, me están revisando porque estoy cumpliendo con esos lineamientos, pero el profe me escucha bien y créanme que yo tengo ese cuidado. A ver, aquí algo pasa y otra vez, reproduzco otra vez, a ver, vamos a escuchar y así.
hasta que ya esté seguro, bueno, tampoco te voy a mentir, ay, me quedo ahí una hora, no. Primera oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad, a ver, y ya. Y vamos sacando las cosas buenas. Es decir, no califico las cosas malas, las cosas que probablemente pudieran ser áreas de oportunidad. Yo voy por las partes buenas y las áreas de oportunidad las recomiendo mejorar, ¿verdad? En lugar de irme, ah, ya, ya lo tengo ahí, ya con el sietón. Dice, una pregunta excelente. Aprender a pronunciar es mejor practicar con repetición. Primero, lo que tenemos que hacer, Guadalupe González, es exponerte al idioma. Escucha música en inglés, creo que no está Eugenia por aquí. Bueno, escucha música en inglés, música suave, lenta. Comienza a ver minutos, 5 o 10 minutos, hasta 15 minutos de películas totalmente en inglés sin subtítulos. Hay que estar checando videos en YouTube en inglés sin subtítulos. No busques canciones en español traducidas al inglés o viceversa, porque el cerebro es bien canijo. Ustedes lleguen terminándose esta sesión, voy a escuchar a los Beatles, tras. Voy a escuchar a Mariah Carey, tras. Voy a escuchar, no sé, a Harry Styles, tras. Voy a escuchar canciones románticas en inglés, tras, sin necesidad de buscar subtítulos, sin necesidad de buscar traducción. Hoy te estoy pidiendo 5 minutos, 10 minutos, hasta 15 minutos. Nos exponemos a Guadalupe y después comienzo a sacar el mismo oído, ¿verdad? Te va a facilitar seguir escuchando, pero ahora ya vas a detectar, ¿verdad? Es correcto, ya lo acaba de hecho, para allá iba Wendy. Y te va a dar a ti un rebote. O hay aplicaciones como Duolingo que te van llevando poco a poco, ¿verdad? Nivel tras nivel, y con eso lo que se trata aquí no es que te vayas tú solo. No es que se vayan solas a ver la película y ya, no, tiene que haber un rebote. ¿Quién va a lograr ese rebote? Ustedes mismos. Ustedes se van a dar cuenta. Ah, mira, no se dice telephone number, se dice telephone number. Ah, mira, se dice competition. Ah, mira, se dice attitude, o se dice pronunciation, no pronunciation. ¿Yes? Entonces, todas estas situaciones lo que van a causar es que vayan creciendo esos conectores neuronales que todos tenemos. Aquí el mito de que porque ya estamos grandes no aprendemos. Vamos a ver aquí qué nos siguen diciendo los factores. No sé si contestamos tu duda, Guadalupe. De acuerdo. Factores que van a afectar. Los estudiantes de habla hispana tienen dificultad para producir sonidos vocálicos y consonánticos de la lengua anglosajona, que es como se le conoce también al inglés, y pues necesitamos desarrollar aquellos sonidos que no están en español, pero que están en inglés. Los sonidos vocálicos, algo que me brinqué aquí por aquí, no. Los sonidos vocálicos, sí, que son los vocales, y los consonánticos son ejemplos de cosas que no están, ¿verdad?, distribuidas y que dejamos en la primaria, algunos en el kinder, a checarlos. ¿Por qué? Porque ya hablamos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de la unidad básica del idioma español? ¿Quién me dice cuál es la unidad básica en la pronunciación del español? ¿Alguien, alguien? ¿Sí alcanzamos a ver la tabla?
Esa tabla se le conoce como alfabeto fonético internacional. Muchos de los idiomas tienen esa base. Y la unidad central de todos los idiomas, anótenle, es la sílaba. La sílaba se forma con unos fonemas, la vocal y el consonante. En español, la sílaba se forma uniendo una consonante con una vocal. M con la A, ma. M con la E, me. M con la I y así. En inglés, la unidad básica del idioma también es la sílaba, pero en inglés la sílaba es fonética, con la misma condición, consonante vocal. ¿Cuál es el problema? Que inglés tiene una serie de siete sonidos que no están en español. Y esos siete sonidos parten el pastel en siete pedazos y se llevan su grupo. Yes. What is the other problem that the Spanish student has to face or has to cope up with English pronunciation? El español es abierto, es plosivo. ¿Qué quiere decir abierto? ¿Qué quiere decir plosivo? Juan, ven por favor. Ana, ven por favor. Y eso lo hacemos naturalmente. Más de uno les ha dicho, oye, pero ¿por qué gritas? Yo no grito, así hablo. ¿Sí les ha pasado? Es porque la regulación de sonidos en español son abiertos y son plosivos. El inglés, por otro lado, es fricativo, es palatar, el labio dental, pero aspirado hacia adentro. ¿Cuál es la manera de diferenciarlos? Bien sencillo, en el sonido de las letras. ¿Cuál es el sonido de la letra S? ¿Quién me ayuda con su micrófono? El sonido de la letra S. Vamos, vamos. Nadie. Está muy sencillo. Aquí está. Fricativo, sin sonido, alveolar. ¿Cuál es el alveolo? Es una partecita que está atrás. ¿Sí me escuchan? Ese es el sonido de la letra S. Tóquense la garganta cuando lo pronuncien y no tiene que vibrar. Así vamos a empezar a ubicar los sonidos. In Spanish or in English, whatever, it's the same sound because this is international, right? Nos han dicho mucho tiempo, es que el inglés se escribe de una forma y se pronuncia diferente. It's not. Es que el inglés se pronuncia bien rápido. It's not. Créanme, muchachos, no es así. Nos han cargado de mucho mito, de mucho estrés para el inglés y creemos que es así y no. This is a particular table, the International Phonetic Alphabet, and you can see what is the main difference. ¿Cuál es uno de los sonidos más representativos que dices tú? Este es extranjero, este no es español. ¿Quién? Ah, vamos, participen. ¿Quién? O empiezo a seleccionar voluntarios. El sonido más representativo que dice esta persona no es mexicana. La S, cerca, cerca, Guadalupe.
ver, ¿quién más? Están muy calladas hoy. Ya sabe la condición de de los espacios abiertos, le voy a meter un miedillo. No se crean. Laura Torres, excelente. La R, muchachos. La R en español es fuerte. A ver. Hágalo en casa, la R. La R es el sonido representativo, ¿verdad? De muchas de las expresiones en español. La R, por su parte, en inglés, se produce a la mitad, sin tocar el paladar y hacia adentro. R. R. Hágalo en casa. R. 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 Como cuando les da asquillo algo. Pero no, no se vayan hasta allá. No se vayan a llegar hasta ese punto. Ah, y luego la R, pero sin tocar el paladar. Arr, 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 arr. Quítele toda la vibración que, bueno, no toquen el paladar y empiecen a decir palabras con R sin tocar el paladar. Ramón, como la R, vaya. La idea es que la R, pues no, no suena tanto. Pájaro, joroba, es la R que vamos a utilizar en inglés. Y así, jóvenes, podemos tener clase y clase y clase de esta tabla. Vamos a ir más adelante. No sé si me doy a entender acerca de la realidad de los sonidos en inglés junto al español, jóvenes. Esta tabla, obviamente, no se toma tan a la ligera. Hay un estudio importantísimo, hay libros sobre alfabeto fonético internacional, pero no sé si estoy logrando el punto que quiero transmitir. El inglés es fácil siempre y cuando lo practiquemos y no dejemos de practicar. Ese es el mensaje que está entre líneas aquí. Y como muestra es esa, ya me han estado contestando. ¿Estamos logrando el punto, jóvenes? ¿O creen que está más confuso? Gracias, Wendy, por tu respuesta. El material sigue hablando más, ¿verdad? Sobre la combinación de sonidos, la J, y luego dice la acentuación, entonación y ritmo. Mejora la pronunciación, no es solamente verbalizar los verbos, sino también sonar como nativo. Aquí entran, pues, el tono, entra el ritmo, ¿verdad? Y tiene que ver con estas pronunciaciones, te fijas, todas tienen un tipo de pronunciación inicial, please, por ejemplo, interna, purple, y final, help. Esto, insisto, nos lleva a muchas cosas, pero si te fijas, todo comienza poco a poco, todo comienza bajo una repetición continua, una práctica continua que se debe guiar y que debe estar todo el tiempo. Ahorita yo les estoy solicitando de su tiempo 15 minutos máximo. Sí, Wendy, si gustan, lo voy a poner en el foro de novedades y ya ustedes pueden darle la chequeta. Son poquitas hojas. De repente uso material de libros, pero selecciono las páginas que vemos y las comparto. Sí, así es, Wendy. Entonces, es una práctica continua, pero siempre hay que irnos guiando, ¿sale? Aquí le estoy pidiendo, reitero, 15 minutos de su tiempo diarios, 15, 15, en la mañana, en la tarde, con sus audífonos, si les gusta traer audífonos con su música, pónganla ahí, descarguen un videíto de YouTube, una canción, o bueno, varias, ¿verdad? Y déjenlo que vaya, que fluya, que active, que meta las descargas ahí a nuestro sistema neuronal auditivo para mantenernos en práctica continua. ¿Sí? La acentuación también es una parte interesante que lo vamos a ir manejando. Esto es lo que me interesa que ustedes tomen en cuenta. Los profesores de inglés, pues vamos a utilizar algunos recursos, ¿sí? Acerca de pues, la práctica. Bueno. Ok. Vamos a practicar con pares mínimos la próxima semana cuando veamos
los conceptos. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico que te va a gustar. Los pares mínimos, pues es donde sacamos los sonidos cortos, los sonidos largos en inglés, como it, eat, la, leaf, leaf, ejemplos pues muy, muy comunes. Hay que aislar los sonidos. Eso obviamente pues es una práctica más, más específica. Cantar canciones, si se fijan, es una parte bien, bien importante acerca de la adquisición y activación de la práctica auditiva en inglés. A dramatizaciones, bueno, esta sí sería un poquito más ejecutiva porque pues hay que estar viendo a quién y alcanzar las pronunciaciones adecuadas. Otro ejemplo que trabajo son los trabalenguas. También es un ejercicio que vamos a practicar. Esto, pues lo vamos a ir viendo, insisto, semana a semana para ir despertando un poquito más los alcances de pronunciación. Vamos a ver cómo conectar sonidos, que también es un ejercicio que vamos a hacer. Los sonidos mezclados. Aquí vamos a acabar con el mito de que el inglés es difícil o se pronuncia de forma rápida. Y que de alguna manera, pues vamos a irlo separando conforme vamos enfrentando las prácticas. Los sonidos superpuestos, que también es un cuestión aparte. Y el sistema un poquito más avanzado, que también pues lo voy a mostrar para que no se queden a la mitad y pues despertemos, ¿verdad? A ese ímpetu que nos hace de repente sentir que estamos alcanzando el aprendizaje adecuado. Ustedes solas se van a dar cuenta. Esto no es una cosa que yo lo estoy inventando. Sucede en su psique, sucede en su formación. Ah, mira, perdón. María Guadalupe dice, ¿qué pasa con las vocales? Se escucha diferente a lo escrito. Eso lo vamos a ver la próxima, Guadalupe. Tiene que ver con vocales cortas y largas, pero vas a ver cómo las vamos a trabajar y espero que ese material te resulte más aclaratorio acerca de esa duda. Pero tiene que ver con, básicamente, con las otras letras que acompañan las vocales. ¿Ok, Guadalupe? Les decía, aquí el alcance es personal. Aquí, obviamente, yo trato de motivar a todas y a todos por igual para que sientan que se puede. Yo no puedo influir en la motivación así directa, decir, vamos, Monserrada, échale ganas y mira que lo estás logrando. Yo, conforme voy trabajando, voy retroalimentando y sobre eso ya ustedes van diciendo, ah, mira, tiene razón, hola Lisbeth, buenas tardes, tiene razón, tiene sentido, siento que lo estoy logrando. Pero aquí es un trabajo 30 mío y 70 de ustedes, o 20 mío y 80 de ustedes, ¿verdad? Y sé que lo van a lograr, porque históricamente así ha pasado, siempre y cuando jóvenes practiquen y sientan que están aprendiendo. Ya lo demás, pues ya es parte de la plataforma, pero en la parte de producción oral sí he visto muchísimos cambios. Lo puedes checar en mis otras grabaciones, en los espacios 8, que son es el último. Ahí en mi página lo puedes checar de YouTube, cómo los mismos estudiantes reaccionan y dicen, ah, mira, sí es cierto. Y decir, yo también quiero lograr y quiero sentirme así. Porque de otra manera, yo me voy a limitar únicamente pues a apoyarte, a guiarte. Pero la motivación sí viene por ese lado, ¿sale? Y así son los viernes. A veces van a practicar más, a veces van a practicar menos, pero en cuestiones orales, estos detalles váyanlos anotando y vayan, por favor, siguiendo mis recomendaciones. ¿Cuál es la recomendación de la semana? Escuchar música, ver películas, ver videos en YouTube sin subtítulos. Segunda tarea, busquen trabalenguas en inglés.
¡Tarán! Voy a revisarles el próximo viernes, porque vamos a trabajar con eso. Entonces, busquen así cosa perdida un día, un trabalengua, dos trabalenguas, ¿correcto? Para que vean que sí funciona y que sí pueden lograrlo. No se tengan dudas, preguntas, comentarios acerca de este espacio. Y yo subo el material Wendy y para todas en la plataforma. Wendy, buena pregunta. Mira, yo pienso que no. Yo pienso que lo podemos cambiar. Pero históricamente, en las encuestas de tiempo, generalmente suelen estar bien de entre 6 y 8 de la noche. Ni muy temprano, ni muy tarde. Entonces, yo pienso que mañana o el domingo o el lunes sin falta, les voy a enviar el formulario para ver qué horas pudiera estar mejor para que estén todos. O bueno, la gran mayoría. Dice Lisbeth que a las 7, bueno, en el formulario que les envío Lisbeth, me gustaría que pusieras tu respuesta y así tener para que todos participen. Y otra cosa también. Wendy, decirlo así con todas sus palabras, ustedes son pues las que van a aparecer así como base, ¿verdad? 11, 12, 14, 15 estudiantes y por lo regular son los mismos. Entonces yo siempre tomo mucho cuidado, con mucho respeto a los que participan, porque a veces contestan a alguien y nunca se meten, ¿verdad? Y a veces tampoco revisan las sesiones, por eso. Yo les comento, voy a tomar muy en cuenta a los que están hoy, los que estuvieron el miércoles, para tener como una base representativa y decir, bueno, es que ellos sí se conectan y ellos sí están cumpliendo con esa parte. Claro que todos van a contestar, pero si no, si nada más van a contestar porque quisiera que fueran a las 9 de la noche y no se van a meter, pues siento que voy a faltar un poquito al respeto a los que sí están ahorita, por ejemplo, hoy participando, ¿verdad? Entonces, dice Lisbeth a las 7, Marilu me comenta que por error, por ahí se confundió con las horas, entonces pudiéramos dejarlo a las 7, pero eso lo decidimos, Wendy, ¿qué te parece? ¿Qué les parece a todas? Me contestan en el formulario. ¿Qué les parece? De acuerdo. Gracias. Bueno, pues por mi parte es todo el día de hoy. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana. No olviden dejar de enviar sus actividades, las que faltan, para hoy, más tardar mañana, el domingo. Y yo los estaré revisando con mucho gusto y nos vemos el fin de semana. Cuídense mucho, jóvenes. Adiós, bye bye. Cuídense mucho. Buenas noches.